Estos árboles de caoba fueron sembrados hace 86 años por la administración del expresidente Belisario Porras. Son 48 en total y están ubicados alrededor del edificio Atillo de la alcaldía y en calles aledañas como la avenida Cuba y México. Por la edad, el temor de la ciudadanía es que pase esto. En conjunto con el Instituto Smithsonian, el municipio estudia qué medidas tomará en los próximos meses. Como era lo que esperábamos, más del 80% de los árboles presentaban ya cierto deterioro en temas de pudrición por hongos. Lo que es importante saber es que es normal un árbol de 86 años presentar pudrición por hongos. Lo que tenemos nosotros es que ir monitoreando para ver hasta qué punto es tolerable y que irremediablemente van a tener que ser reemplazados prontamente, que son lo que estamos ahora mismo evaluando con el Smithsonian ya de manera más, digamos, categórica. Uno de los árboles que estaba en peligro colapsó recientemente. Se trata del icónico Fisco, ubicado en la parte posterior de la Universidad de Panamá. Miles de estudiantes que han pasado por esta casa de estudios en las últimas 7 décadas fueron testigos de su presencia. La ciudadanía opina que hay que tomar medidas para preservar la naturaleza. Está un peligro para las personas que pasan por ahí en la universidad. O sea, le puede caer un árbol encima y eso es un peligro. Todos esos árboles que están así podridos debían de irlos tumbando aunque fuera poco a poco. Porque sabes que vienen los vientos y eso. Y bueno, sí, deberían cortarlo porque si no puede haber accidente y también hasta muerte. Lo que nosotros queremos a partir de enero del próximo año es contar con un equipo de técnicos que nos ayuden a monitorear el parque arbóreo de la ciudad, que nos ayuden a darle mantenimiento con la ayuda de la Universidad Nacional, la Universidad Tecnológica, de poder contar con estudiantes que estén estudiando carreras de botánica e ingeniería forestal para cubrir la mayor cantidad de áreas de la ciudad de Panamá y monitorear los árboles. La alcaldía informó que el estudio que realizan podría llevarse a cabo en otros sectores de la capital con el fin de evitar accidentes o perjudicar a terceros con la caída de los árboles. Betsy Richards, TVN Noticias.